Fanáticos del bloque, hoy tenemos una nueva noticia de LEGO. Acaban de revelar 3 nuevos sets de LEGO Marvel Super Heroes con la subtemática de Spider-Man. Los 3 nuevos sets basados en la nueva película Spider-Man No Way Home. Estos 3 sets llegarán el 1 de octubre del 2021. Iniciamos con el primer set, Spider-Man en el taller del santuario. Tendrá un precio de 999 pesos mexicanos. Edad recomendada para 7 años. Número de piezas es 355 piezas. Y número de sets es 76185. Incluye 4 minifiguras: Spider-Man, MJ, Wong y Doctor Strange con una capa de tela. Y un monstruoso bicho gigante. Altura 4,9 centímetros. Ancho 9,22 centímetros. Profesional 9,22 centímetros. Son las dimensiones. Está padre esta construcción. Viene con una capa de tela de Doctor Strange. Está padre esta construcción del santuario. Tenemos el traje de Spider-Man, que es nuevo para esta película. Ahora pasamos con duelo del dron de Spider-Man. Tendrá un precio de 469 pesos mexicanos. Edad recomendada para 7 años. Número de piezas es 198 piezas. Y número de sets es 76195. Incluye todas minifiguras: Spider-Man y el buitre. Altura 2,5 centímetros. Ancho 10,23 centímetros. Profesional 10,25 centímetros de dimensiones. Está padre esta construcción. Viene con dos construcciones: un duelo para Spider-Man y las alas del buitre. Está padre. Ahora pasemos con el último, que es el de Plus 4, Spider-Man vs. Ataque del Dron de Misterio. Tendrá un precio de 469 pesos mexicanos. Edad recomendada para 4 años, Plus 4. Número de piezas es 73 piezas. Y número de sets es 76184. Incluye 3 minifiguras: Spider-Man, Nick Fury y Misterio. De dimensiones: altura 2,4 centímetros, ancho 4,9 centímetros y profesional 2,5 centímetros. Está padre esta construcción. El carro de Nick Fury y un dron de Misterio de pequeños. Un diamante y un control. Bueno amigos, nos vemos en la siguiente noticia de LEGO.